vez más con tus amigos Jimena Martínez y Mariano Mazariegos. Y sigamos descubriendo lo que el Club de Conquistadores significa para cada uno de nosotros. Ya hemos descubierto un poco de sus bases, hemos visto que está en muchos países, hemos aprendido parte de sus ideales y creo que hoy viene algo bien interesante. Hoy vamos a descubrir por qué Jimena tiene una banda llena de muchas insignias. No sé si alguna vez ustedes se han preguntado qué pueden significar o si les han preguntado qué pueden significar. O cómo las puedo conseguir, hoy lo vamos a descubrir. Exacto. Y bueno, las insignias es una parte de las muchas que hemos hablado de parte del club. Y estas son un reflejo de lo que nos gusta hacer y de nuestra motivación por sacarlas. Y cada una tiene un significado. Y es un reflejo de tu trabajo. Claro. Al momento de realizar una insignia, no solo es un parche por haber participado en el Club de Conquistadores. El realizar una insignia o haber obtenido una insignia es porque tú pasaste una serie de requisitos. Las insignias pueden ser físicas, pueden ser acerca de la Biblia, estudiar libros de la hermana White, estudiar libros de la Biblia. O cocina, nudos. Deportes como ciclismo, caminata, fútbol, natación. Hay insignias para todos y las puedes sacar en el Club de Conquistadores independientemente en el cual estés. A ver, Mariano, explícame una de las que tenés. Bueno, una de las que tengo es natación y natación va por varios niveles. Y creo que ir a la piscina, aprender a nadar, los diferentes estilos de natación que existen, no solo es ir y a nadar por nadar, sino aprender y la responsabilidad que indica ir a un lugar en el cual te sumerjas en el agua, porque nosotros también tenemos precaución, no nos vamos a morir. Bueno, ¿y cuál fue una de las que más te costó sacar? Una de las que más me costó sacar fue aprender los escritos de la hermana White, porque el examen realmente estaba largo y te ayuda a atesorarlas de mejor manera, te ayuda a tener un lugar importante en tu corazón, no porque es un logro que tú obtuviste, sino porque te motiva a compartir esos conocimientos, esa nueva luz que está en tu corazón con los demás y te das cuenta que así puedes compartir un poco de felicidad. Así que sigamos aprendiendo, es una forma divertida de aprender. Claro que sí, demuestra tus habilidades. Si eres bueno en los deportes, hay una insignia esperando para ti. Claro, y si te gusta cocinar, ahí también está tu insignia de cocina. Exacto, así que no hay excusa para no sacar nuevas insignias. Y juntos sigamos descubriendo el valor que tiene el Club de Conquistadores para nosotros y muchas de las partes que tiene el club. Así que no te pierdas el próximo microepisodio.